Mariano está nervioso? No, si esta es la tercera vez que me caso. Ah, ¿cómo lo conocí a Mariano? Ah, sí. Yo venía cargada de bolsas y paquetes del mercado. Y cuando llego a la avenida me encuentro que no podía cruzar. Estaba llena de autos. Y ahí apareció Mariano. Hola, yo soy Mariano. No, Mariano, usted no se presente. Hable conmigo y cuénteme cómo fue cuando la conoció Delia. ¿Cómo la conocí? Era muy bonita. Yo la vi ahí tan cargada. Y así que me aproveché. Y me dijo, la ayudo, joven. Una estampa, derechito estaba. Pero claro, él mucho no me podía ayudar tampoco a mí. Entonces tuvo que venir un muchacho y ayudarnos a cruzar a los dos. Qué grande el viejo. Ojalá pueda llegar a esa edad como él, porque con el pucho se complica. Bueno, yo en realidad la podía ayudar solo. Pero apareció este tipo y me hizo quedar como viejo. Para mí que me la quería robar, pero bueno, me eligió a mí. Cuando terminamos de cruzar la avenida, él me ofreció de acompañarme hasta casa. Yo la verdad que me quedé un poco fría porque yo no andaba buscando una relación seria, pero tampoco no podía ser antipático, no aceptar el ofrecimiento. Y bueno, me acompañó hasta mi casa. Yo pensaba no casarme hasta los 100 años, ya tengo 95, y bueno, pensé que esto era una buena oportunidad para sentar cabeza. Nunca pensé que papá fuera a casarse de vuelta, no por la edad, se lo ve muy bien así, y libre de compromiso. Hace 15 años que está como independizado. No me gusta andar dependiendo de los demás como un viejo, a mí me gusta trabajar. Siempre reviso los clasificados, aunque mi hija me rete cuando me ve. Ay, cuando lo veo con los papeles buscando trabajo, me da tanta risa, ¿qué va a encontrar? Yo me hago la enojada, le digo que se deje de joder. Ay, igual se me hace el sota, se hace el distraído. Siempre encerrado con su radio, se iba al galponcito a hacer quilombo abajo. ¿Esto es para el documental? Sí, sentate. Yo me siento por acá, sentate. De chico, yo le decía que quería trabajar. Y él me decía que no tenía edad para trabajar, entonces me mandaba a jugar afuera. Ah, si no, se venía el cintazo. Siempre trato de hacer algo. Por ejemplo, compro bicicletas rotas, las arreglo y las vendo. Y algo de plata me deja. ¿Y con la plata que gana, qué hace? Y mira, esto no te lo puedo decir. ¿Y regalos? A mí me llena de regalos. Ahora, ¿de dónde saca la plata? No sé, pero a mí me encanta. Es amoroso. Él siempre fue de hacerme regalos. De todo, siempre me regaló de todo. Vos, por ejemplo, me ves así con esta pilcha y bueno, son todos regalos de él. ¿Para qué las medias te las regalé yo? Bueno. ¿Y cuando lo tuvo que presentar a Delia, a la familia? Para mí esto es lo más normal. A lo mejor en mi familia se sorprendieron. ¿Pero qué me van a decir? Ya soy grande, ¿no te parece? Estás loco, le dije. No es que lo quisiera meter bajo llave, pero una chica tan joven podría ser su hija. Yo me imaginaba el comentario de los vecinos. ¿Cómo puede ser que si va a tener un hijo, que se va a casar? Yo me ponía como loca. A mí me parece súper romántico. Hay que tenerlos bien puestos para encarar una relación a esa edad. Era re lindo verlo de novio al abuelo, porque se lo veía él mucho mejor, mucho más tierno. Y yo me salvaba, menos cintazo. ¿Y por qué le decís abuelo y no bisabuelo? Es difícil de explicar. Mi papá se fue a vivir con la hermana de mi mamá a la casa del primo de mi abuela, que tenía un cuñado que era muy amigo de Mariano y que le había pasado algo similar. Así que él empezó a venir con el abuelo, digo, con Mariano, para visitarme a mí. Después él falleció y dejó en Mariano en mí ese vínculo tan grande. Y Joaquín. Joaquín es el hijo que nunca vamos a tener. Pero tiene un amor y un cariño hacia Mariano que es una cosa increíble. Pero eso
únicamente pasa con la gente que lo crió. O también que te ayuda en la parte sexual. Y también me ayudó mucho en lo sexual. Yo tuve muchos problemas. Ustedes podrán decir que es de otra generación, que no tiene nada para decirme, pero no. Todo lo contrario. Sí, hasta me iba a buscar a la escuela y le daba consejo a los demás chicos. Y a mí sí me gustaron jóvenes, más chicas que yo. Así que el tema entendía. Y el chico parecía necesitado. Después vi que era un problema de todos sus compañeros en la escuela. Yo no sé qué les enseñan a los chicos hoy en día. Es un viejo encantador. Siempre iba a contarles cuentos, historias a los chicos a la salida de la escuela. Y ellos lo miraban con una atención. ¿Y ahora qué se viene? Bueno, después del casamiento hacemos la fiesta en el salón y va a venir mucha gente. ¿Va a haber luna de miel? Me contaron de un lugar llamado Ibiza. Vamos a ver si vamos. La verdad que yo espero este viaje con una ansiedad. Porque es claro, en casa no tenemos privacidad. Porque si no viene el vecino, viene el cuñado, o vienen los nietos, o viene el sobrino, el tataranieto, qué sé yo, siempre hay alguno en la casa. Siempre vino gente, somos una familia grande. Pero bueno, ellos ahora tienen que entender que yo necesito mi tiempo. Y ellos tienen que vivir sus vidas. Me cuesta aceptarlo, ¿no? Pero ya está grande. Si toma sus decisiones, tengo que aceptarlo. No puedo estar controlándolo siempre. Y a través de este solemne acto, el Estado reconoce y vela por los derechos y obligaciones mutuas de estas dos personas. La unión civil les confiere el derecho del matrimonio sin importar la edad, religión o nivel social. Acordando lo mencionado, Mariano Reynoso, ¿acepta por esposa a la señora Delia Barita? Sí, así. Delia Barita, ¿acepta por esposa al señor Mariano Reynoso? Sí, acepto. Joaquín es muy importante para mí. La novia no. Dice, siempre me sale igual. La novia no, es medio pesada esa chica. El pibe es... Y a mí siempre me gustaron los jóvenes más chicas que yo. Salió para el carajo. Claro, con usted las mujeres siempre gustaron jóvenes. Sí, sí, eso puede ser. Claro. No, a mí me gustaron cualquiera. Ay, ¿cómo era? Oh, ah. Ay, 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 no. Che, cállate. Ah, esto la puta, no me quedaron para la mierda, me di. ¿Estás nervioso, Mariano? No, es la tercera vez que me caso. Salió bien.